Che, Pato, ¿estuviste pensando lo que hablamos el otro día? Sí. Me preocupa que no podamos hacer el cambio de mentalidad comercial a tiempo. Qué bueno sería ver el futuro, ¿eh? Nos adelantamos a todos y somos lo primero. Hoy mismo no tenías un amigo, un viejo loco que dice que puede viajar en el tiempo. Sí, el Doc. ¿Para qué lo llamo? Me debe una. Hola. Doc, querido, ¿cómo te va, Walter? Sí, necesito urgente, te tengo que ver. Hoy a las 10 en el estacionamiento. Un abrazo. Chao. Prepárate la valija. Nos vamos de viaje. Doc, ¿qué tal? necesitamos ver el futuro de Andreani, pero antes tenemos que ir al pasado para poder entenderlo. Prepárense, muchachos, para viajar en el tiempo. Deberíamos partir en 2 minutos 18 segundos. Puntual. ¿Puedo llevar mi valijita? Doc, vamos a la época donde comenzó el uso masivo del email. Entonces, deberíamos viajar a mediados de los 90. Sí, cuando la tecnología empezó a afectar el mercado postal. ¡Mira! Una empresa cuyos dueños están presentes cada mañana desde 1945, cuyo éxito ha sido posible a partir de una premisa que no ha variado: responder a las necesidades de sus clientes. Mirá, un Andrea de Noticias del 95. El diario. A ver qué pasaba. Yo me llevo la foto. Doc, el pasado nos hizo recordar muchas cosas. ¿Qué nos sugiere que hagamos? Chicos, cuando les llegue el momento sabrán qué decisión tomar. ¡Qué susto! ¿Qué es esa foto? ¿Qué foto? Mira, ya no queda nada. ¿Eso quiere decir que...? Eso pasa porque nadie puede saber con certeza qué es lo que nos deparará el futuro y cada uno está cambiando el significado de su destino con cada acción que realiza en el pasado. Todo mal. ¿Y qué pasó con nosotros? Eso lo veremos. ¡Uy, qué groso! Seguimos estando. Sí, pero queremos saber cómo.
Hicieron las cosas bien, chicos. Veamos. Como lo calculé. Somos nosotros. Estoy preocupado. Estás igual. Y vos estás arruinado. 99%, faltan 2 días y me faltan 4 millones. Estoy haciendo el weekly para Marianela. No sé qué le voy a poner. Convención de ventas. Jamaica 2028. Parece que perdimos esto. Estambul, como te pasó el mes pasado. No sé. El pasado tengo que llamar al turco. Cumpleaños del turco, negro. Voy a llamar al turco negro. Turco, sí, ¿cómo te va? ¿Cómo andas? Feliz cumpleaños, Turco, ¿cómo andas? ¿Qué hora es? La 1. Oíme una cosa, Turco, estoy haciendo el proyectado y no me cierra el número. ¿Vos estás seguro que me...? Ah, no, chao, chao. 4 palos, cuatro. Hay que anotarle a Estambul. ¿Sucursal Estambul, dije? Faltando los 10 millones, no sé qué voy a decir. ¿Por qué no lo llamás a Campolongo? No, pero Campolongo se está por jubilar, no es el de antes. Sí, pero no, bueno, escuchá, algo tenemos que hacer. Sí, vos ponele 120 millones, vamos a llegar a algún lado, lo vamos a sacar. ¿Le pongo 120 millones? 120 millones. 120 en abril. Ponele. ¿120 palos por mes? Amigo, siguen faltando los 10 millones. Vamos. ¡No puede ser! ¿Será de San Lorenzo? ¡No! ¡De Argentina! No lo puedo creer. Le fue bien con Bailando por un Sueño, ¿eh? No, mirá. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿A dónde lo envía? A Pekín. ¿En cuánto tiempo llega? 30 segundos. Nos debemos haber esforzado mucho para lograr todo esto, ¿eh? Más que nunca, una solución tras otra. Y esto empieza ahora. Por la Convención de Ventas 2008.